Público querido, ¿se imagina usted a mi Dana Paola en medio del tianguis con el novio, calando la berenjena, sopesando los jitomates? Ventaneando está en todas partes y lo descubrirá usted. Órale. Pero fíjese que ahí decidió darle de tragar a alguien. Es verdad. ¿Y de qué se trata? Tendremos la historia mientras nos veremos felices de la vida mientras andan entre la verdura. Yo creo que se van a volver vegetarianos. Puede ser que ya sean. O a lo mejor ya son. Ya son, en una de esas, sí. Aunque siendo él no comer carne con lo que... Con los huesitos. No, que yo creo que a mi Dana sí le gusta la carnita. Con mi Danita sí hay que, con mi Danita sí hay que huesear, que le llaman, ¿no? Sí, no, bien. Yo tampoco, fíjate, habría que preguntarle. Sí, mi casa. Muñeco, buenas tardes a todos. Vamos a platicar. Ayer les presentamos lo que sucedió en Acapulco, Guerrero, donde estuvo la Jana, entrevistando a todos los involucrados relacionados al testamento de don Andrés García. Hay molestia, sentido. Hay molestia, pero quiero saber qué dice Roberto Palazuelos, porque digamos que en toda esta olla de arroz y de mole, el primero que metió la cuchara fue él. El paladín de la justicia. Sí, de hecho. ¿Así ¿no? crees? Sí, bueno, parece, pues vamos a ver qué dice. Parece ser. Linet Puente Castro. Mi Dani. Hoy vienes como de cerecita a licor. ¿Viste? Ahora vamos a ver qué fruta seríamos. Vamos a ver qué fruta seríamos. Yo sería toronja, pero bueno, ahorita... Pomelo del grande. Exacto. Bueno, ahorita vamos a ver qué fruta seríamos. Pero, ¿qué está pasando con Tenoch Huerta, con estas acusaciones por parte de María Elena Ríos, la saxofonista? ¿Y de qué manera le está afectando en la cuestión laboral? Lo vamos a platicar aquí porque ya hubo repercusiones y queda fuera de una película de un importante director mexicano. Ya van a ver. Muy bien. Rosarito Murrieta. Oigan, fíjense que nosotros tenemos por acá el destape de una exclusiva. Hace una semana, cosa de una semana, Lidia Cacho publicó en su columna de Opinión 51 el caso de la denuncia por violencia psicológica, verbal y física de Alejandro Markovich, quien fuera miembro del grupo legendario Caifanes. Resulta ser que su hija, Bela Markovich, nos da la primera entrevista donde habla justamente de cómo ha vivido ella, su hermano y su mamá esta historia de agresiones. Ay, no. Aquí está. Bela Markovich, hija de Alejandro Markovich, ex guitarrista del grupo Caifanes, habla por vez primera ante las cámaras de televisión y narra lo difícil que fue para ella y su hermano Diego vivir su infancia al lado del músico argentino, cuyo expediente de violencia intrafamiliar fue revelado hace unos días por la periodista Lidia Cacho. Denunciado por su esposa Gabriela Martínez desde 2014, Alejandro enfrenta actualmente una orden de restricción para no acercarse a ella y sus hijos. De acuerdo al expediente destapado por Lidia Cacho, una de las más recientes agresiones que Bela sufrió a manos de su padre fue cuando este le lesionó una clavícula luego de romper todo cuanto encontró a su alrededor con el palo de una escoba. Este es el relato del escenario de violencia verbal, psicológica, física e incluso sexual en el que Bela, su hermano y su madre han vivido desde casi siempre. Lo llaman como una presencia ausente, ¿no? Una persona que está ahí, pero no hay una conexión, pues porque igual no te mira, no te habla. Como familia ha sido difícil, triste, y una lucha porque pues mi mamá, por ejemplo, intentó mucho que no fuera así, que tuviéramos otro tipo de imagen paterna, que al final, no, lejos de ser mejor, empeoró. Y pasó de ser una ausencia a una presencia de alguna manera incómoda. Para mí no era normal que prácticamente todo el mundo me decía: tu papá me ve muy raro, tu papá es muy raro, no le caigo bien, no le caes bien. Desplantes de desprecio, de ignorar, y que yo lo invitara, por ejemplo, a la escuela, a un evento, y se quedara dormido en la mesa, como demostrándome a mí y a los demás que no me importa tu evento. Oye, papá, me hiciste sentir así y tal. Prácticamente como una declaración de sí, ya lo sé, y lo hago a propósito y lo seguiré haciendo, y te aguantas, tu papá es raro. Pero la violencia psicológica que Bela, su madre y su hermano sufrían, se sumó la física al grado de que el músico intentó estrangular a su esposa en una discusión que presenció la propia Bela, quien pronto también se convertiría en el blanco de sus brutales ataques. La empezaba primero a empujar, ¿no? Y te sales y te asusto la puerta, ¿no? Entonces, de empujones pasó a te empujo y te jalo, ¿no?
y de ahí que la intentó ahorcar. De hecho, yo estaba ahí, le quité las manos del cuello. Entonces, a mí todavía no me hacía nada físicamente, pero hubo un momento en que estábamos él y yo solos, y yo creo que como no tenía esa persona a la que siempre le canaliza esa agresión, me tocó a mí. En el momento en que mi mamá puso límites importantes de es que no vas a hacer esto, no vas a hacer esto, es una familia, respeta, tal, él agarró mucho odio. Y esta cuestión de las terceras personas que empezó a meter a nuestra vida, fue parte de lo que nos hizo alejarnos. ¿Te refieres familiares? ¿Te refieres mujeres, amantes? Sus amantes, sí. Decirles que por mi culpa no las veía, que yo decía que eran feas, me agarraba odio. Y me buscaba para amenazarme, para decirme es que tu papá me ama y tú no lo dejas verme. Y fue una idea de mi mamá de pues, que nos fuéramos lejos, porque ya no era solamente, bueno, me hace sentir muy mal, sino es que no sé si esto va a acabar en una tragedia. La denuncia del 2014 es por violencia intrafamiliar. Empezó como una guerra, ¿no? De que mi papá, pues me denuncias de violencia intrafamiliar, pues ahora yo te denuncio de X, pero eran mentiras, declaradamente mentiras, ¿no? Y mi papá también por venganza o por no sé qué, hizo mucha falsedad de declaraciones en contra de mi mamá. Pero más adelante, la hija de Alejandro Markovich relata el día que la golpeó brutalmente. Agarró un palo de escoba, empezó a romper todo alrededor. Y también el día en que intentó quitarse la vida frente a su hermano Diego. Y me llamó mi mamá, que mi papá estaba en la ventana. Mi hermano tenía 17 años, yo tenía 21 o 20. Para Ventaneando, con información de Alejandra Sánchez. Es muy fuerte escuchar de repente que se expresen así. De tu padre. De tu padre, sí, de tu papá. ¿No? Está durísimo. Pero, y además, revelar, a mí me llama la atención, lo comentaba con Rosario, esta parte de ya mi mamá no pudo, entonces, mi hijita, pues vas tú, te quedas con tu papá. Esta parte de el núcleo familiar afectadísimo y tampoco poder romper el vínculo, qué difícil. Bueno, Lidia Cacho hablaba justamente en su artículo del síndrome de Estocolmo, que llegas a padecer cuando, ya sabiendo lo que te hizo, el daño que te hizo una persona, sigues al lado de él, incluso pues ahora que tiene cáncer de próstata, cuidándolo y alimentándolo y preocupándose por las medicinas y demás. La segunda parte del relato, Bella habla justamente de eso, de cómo en dos episodios terribles, uno donde él intenta suicidarse enfrente de su hijo, ay, no. Y otro donde ella resulta lesionada de la clavícula, porque este hombre, según se narra, tuvo un ataque de ira y con un palo de escoba rompió todo. Y de paso la empujó ella y la termina lesionada. ¿Y no ha tomado terapia el señor nunca? Yo creo que no, o sea, la denuncia está desde 2014 y está en curso. Ahora hay que ver dónde compran esas escobas, porque yo el primer palacito que suelto con las escobas de hoy se me hace pedazos. Qué burro eres. Pero además el daño psicológico, ¿no? Que les provoca también a toda la familia. Pero no solo psicológico hacia afuera, hacia adentro también. O sea, te habla de una situación personal que no... Perdón, pero que quizá no desea resolver, ¿no? Pues sí, un retrato que no conocíamos y del que ni nos imaginábamos. Uh-huh. Y de lo que hablaba Lidia Cacho también es de cómo la fanaticada, pues de pronto quiere cuestionar lo que dicen las víctimas porque admiran en demasía a su ídolo, ¿no? Sí, puede ser que influya de repente. Lo que está pésimo es que si esta denuncia está interpuesta desde el 2014, estamos a 8 años, 7 años de que no se haga nada, volvemos a lo mismo. Cuando este tema de violencia tiene evidencia, tiene declaraciones, pues ¿en dónde está guardado el papel? Ahora, también cuando de repente la víctima es la figura contraria al famoso, también se actúa de manera distinta y eso tampoco está bien. Tienes un punto. Exacto. Que eso vamos a platicarlo más adelante. Mientras tanto, Ricky Manjarres anda feliz, público. No sabe con qué gusto y orgullo trae esto de su entrevista con Federico. Y sí, es exclusiva. ¿Sí? Y sí, se la retomaron en todas partes. Pero anda contento y qué pues bueno. Pues hoy es que se abrió, Federica. Sí. Mire, 6:30 a.m. Ya nos mandó cuántos medios habían retomado. Orgulloso. No hay mejor siempre manera de despertar que esa. Discúlpeme. Bueno, hoy Ricky es Ricky Pavo Real. No, pero muy bien. Y la otra que trae al rato también, de la famosa que nos encontramos. La verdad es que sí le sacó cosas tremendas a Federica. Hablando de padres, ¿no? De padres, de situaciones familiares complejas. Resulta, sí. Pero aquí es la segunda parte de esta entrevista que estoy seguro y Dios mediante retomarán más medios.
Para Federica Quijano y sus hermanos Lalo y Apio, fue muy duro vivir al lado de un padre irresponsable, ausente y despectivo, que irónicamente hoy se ha convertido en su responsabilidad luego de que presentara problemas de esquizofrenia y lo tuvieran que internar en un hospital psiquiátrico, pues ya no puede valerse por sí mismo. Y hoy por hoy, mi papá se quedó sin nada, sin nada, sin nada, sin nada. Y primero estuvo viviendo en mi casa. O sea, la me decía, Kika, saca a mi papá de ahí porque te va a hacer, te está lastimando. Pero yo decía, ¿cómo voy a sacar a mi papá? O sea, es mi papá, me dio la vida, ¿no? Si me dedico a recoger animalitos, a rescatar, a todo eso, ¿cómo no le voy a abrir la puerta a mi papá? Por más que haya sido una persona como haya sido. Entonces vivió ahí y fue horrible porque yo pensé que podía ser el abuelo para mis hijos, hijo, que nunca fue para mí. Y la verdad es que no. Lo ayudé a que rentara un departamentito chiquito. Mi papá se nos empezó a perder. ¿Y dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? Pues, por favor, llévenlo a un hospital. Y me mandaban fotos en donde él solito se arrancaba el suero y se salía del hospital. Y lo encontraban en un semáforo. Y entre los cuatro empezamos a buscar, pues, dónde poder poner a nuestro papá y lo llevamos a esa casa, ¿no? Y de repente, pues dices, puta, ahora además me toca cuidarte y me toca, o sea, pagar todo esto como mamá soltera de dos, con dos niños, un niño de discapacidad. El Apio nunca tuvo una relación con mi papá, jamás. Entonces el Apio se salió y dijo, Coquica, yo lo hacía por ti. Yo honestamente pagaba lo de mi papá por ti, porque sé que tú no puedes sola. Porque ahora mi papá pues ya no reconoce a nadie, ya no habla, ya no empieza a tener como, sí, como lo dijo el Apio un poco, como esquizofrenia. O sea, a mí me decía, es que estoy en la cárcel y me van a matar mañana. Y es como, qué padre, él está feliz, ya no se acuerda de nada, ya bloqueó todo. No nos dejó nada, pero no nos dejó ni amor, no nos dejó ni momentos, ¿no? En una última entrega, Federica reconoce que su afán por ayudar a los demás la ha llevado a descuidarse a ella misma. Para Ventaneando, Ricardo Manjarres. Sí. Oiga, muchas gracias a Federica Quijano, sí, y a toda la familia que siempre se portan bastante bien, la verdad. Sobre todo a Federica, ¿no? Sí, muy sí, amable siempre. Pero muchas, fíjate, gracias por esta entrevista. El papá con esquizofrenia pues ya no se acuerda de nada, ¿no? No. De todo lo que les hizo a los hijos, él ya está muy feliz. Y ellos es que tienen que cuidarlo, tienen que seguir, perdón por la palabra, cargando con él. Sí. Le digo porque yo tuve un amigo, hijo de un gran actor, con esquizofrenia y empezaba a sentirse bien, dejaba de tomar el medicamento y venían los brotes psicóticos. Uh-huh, psicóticos. Terrible. Pero yo ahí creo que también habla de lo que uno tiene más allá de lo que has recibido, lo que has vivido, sí, yo lo sé. Lo que has vivido con la otra persona habla de ti, ¿no? 100%. Independientemente de lo que el otro te hizo, exactamente lo que eres tú. No sé si el otro fue malo, pero si tú eres buena persona vas a estar ahí. Y buenos hijos, al final del día. Buenos hijos, claro. A pesar de todo. Bueno, pues de este lado estábamos comentando justamente el comunicado que de última hora envió Tenoch Huerta a propósito de lo que pasó la semana pasada, las acusaciones de acoso, de violencia sexual de Marielena Ríos, la saxofonista, en contra de él. Y en su comunicado anoche, él dice que ya no va a estar en la película en la que lo había fichado Netflix, ¿no? Exactamente, y con Manolo Caro, que es precisamente esta película que se llama Fiesta en la Madriguera, a tal cual las palabras son: ante el impacto de las recientes declaraciones sin fundamento de Marielena Ríos y el daño que han causado, no me queda más remedio que retirarme de participar en la película Fiesta en la Madriguera. Es con gran tristeza que hago esto, pero no puedo permitir que sus acciones me dañen, no solamente a mí, sino también al trabajo de docenas de personas talentosas y trabajadoras involucradas en el proyecto. Mi enfoque ahora es simple: continuar el proceso de restauración de mi reputación. Gracias por su apoyo y amor, Tenoch Huerta. Esto ante, pues, estas declaraciones de Marielena Ríos, que si
la gente no lo tiene, me gustaría recordar sí, qué claro. fue lo que ella dijo específicamente de Tenoch Huerta. Dijo, es muy difícil hablar de abuso emocional y abuso de poder de un depredador sexual que es amado en el mundo por interpretar a un personaje de una película como Tenoch Huerta. En apariencia encantador, la gran característica de un narcisista, más una buena porción de victimización. Y después ella agregó un comunicado de prensa en donde responde al comunicado de prensa que envía Tenoch Huerta, en donde él se defiende de estas acusaciones y que además habla de que empezó un proceso legal. Dos meses antes. Y en donde ella lo que dice es que Tenoch Huerta tuvo una práctica de still think, que sí. es un término en inglés que se refiere a cuando una persona se quita el preservativo sin consentimiento de la otra persona. Durante una relación durante sexual. Durante una relación sexual, exactamente. Bueno, pero ¿y? Pero si yo. Ajá, o sea, pues en apariencia sí. Lo que pasa es que el argumento de María Elena ante los cuestionamientos de por qué ella no ha llevado este tema ante las instancias o ante los tribunales, el argumento que utiliza la saxofonista es que este tema desafortunadamente todavía no está legislado, todavía no se encuentra en legislación en nuestro país y que por eso, aunque ella lo denunciara, estoy diciendo lo que ella escribió, no pasaría absolutamente nada. Desde mi perspectiva, creo que aunque algo no esté legislado, con el simple hecho de llegar y decir, me pasó esto, quizá podría haber ahí una defensa o no sé. Claro. Pero esta película se estaría haciendo en Guadalajara, porque hace un par de semanas sí. que estuvimos en Guadalajara, sabíamos que estaban sí. ya preparando según las locaciones. Según a partir de hoy empieza la filmación. No, creo que sí. cada quien defiende sus intereses en este caso. Los claro. dos, de alguna manera, exponen que son fuera, víctimas. Fuera de la ley. Claro. O sea, me refiero fuera de tribunales, aunque él asegura que ya la demandó. Fuera de lugar, desde mi punto de vista, salvo su mejor opinión, es que Tenoch renuncie a hacer esta película, porque si tú estás seguro de quién eres y que no hiciste nada y quieres demostrarlo y estás actuando legalmente, no tienes por qué dejar de hacer tu trabajo por lo que te pagan y lo que amas y disfrutas, desde mi punto de vista. Tienes un punto, coincido contigo. Ojalá Tenoch de pronto pide mucho derecho de réplica. Yo creo que también está en su derecho de tener la réplica sobre esta situación. Pues ojalá sí. hablar. Y que la quiera dar. Manolo aplazó el inicio de la filmación hasta agosto, suponemos okay. que justo buscando un nuevo protagonista. Claro. También porque más. Además, y tenían todo preparado en Guadalajara, sí, ella se pero hablaba si de él es inocente y está convencido, está actuando a su favor. Pues, sí, pero diría Pedro salir. Sola, de la calumnia no, algo pero, queda. Perdóname. La inocencia, si él está convencido de ella, en tú tienes que seguir con tu trabajo. De acuerdo. Corto. Gerard Piqué llegó a Miami con sus hijos luego de pasar el periodo vacacional que le tocaba con ellos. Se dice que a su regreso a Barcelona podría poner fecha a su boda con Clara Chía, a quien ya habría entregado el anillo de compromiso, algo que nunca le dio a Shakira. En corto, a través de las redes sociales de Enrique Iglesias, se desmintió que este haya confirmado concierto alguno en la próxima Feria Potosina, por lo que tampoco lo canceló por razones de salud, tal cual se había aseverado el pasado fin de semana, así es que no inventen. En corto, a través de sus redes sociales, Marco Antonio Muñiz felicitó a nuestra directora Patti Chapoy por su cumpleaños con un entrañable video de una entrevista realizada en marzo de 1984 en los inicios del mundo del espectáculo. En corto, el submarino desaparecido en el Océano Atlántico el pasado domingo con 5 tripulantes y que tenía como finalidad visitar los restos del Titanic, pertenece a la misma empresa con la que Alan Estrada realizó esa expedición en el 2022. El actor afirma que tienen 5 días de oxígeno para sobrevivir. Ojalá que lo encuentren y que todos estén bien. Que justamente a raíz de esto que está ocurriendo con el submarino, pues que está extraviado en el Atlántico, muy pronto en el canal de Patti Chapoy, la entrevista que le hizo a Alan Estrada, justamente sobre sus viajes y muchas otras cosas, experiencias personales que la tenía. La compañía que hizo la expedición de él es la misma que está... pues a cargo de este submarino. Que, ahora, por cierto, ese submarino, por si usted no lo sabe, hay un submarino que es turístico, pero una empresa importante, que bajan a ver los restos del Titanic. Nada más que perdieron contacto desde el domingo, tienen aire para 96 horas, se supone. O sea, la hora límite es mañana, el día límite es mañana, miércoles. Y tienen Estados Unidos, está en la frontera con Canadá, Estados Unidos ya mandó 2 sumergibles a buscar y además aviones cercanos que están con sonar. Esto quiere decir
que lanzan pues ciertas vibraciones para encontrar el... Y además te voy a decir algo que es terrible, o sea, las personas no, adentro del sumergible no hay tanto espacio, o sea, tienen que estar para cinco, de pie, incluido el... Ajá, o sea, generalmente van de pie, entonces no, capitán, no, pues, una situación horrenda. Sí, sí, bueno. Incluso tienen que firmar una responsiva. Alan comentaba que antes de que tú hagas todo esto, te entregan una casi biblia donde tú tienes que revisar qué se necesita, a qué te estás comprometiendo y firmar, obviamente, pues por tu propia responsabilidad. Que debe ser una de las experiencias más increíbles. Que pero también más temerarias. Extraordinario. No, y si no tienes que patalear, más. Hay por ahí un multimillonario británico, me parece, que identificaron, entre otros, de los tripulantes. Oye, pero ojalá además, que los encuentren. Ojalá pronto. Sí, y ojalá la historia de Alan es extraordinaria. Y toda esta transformación que él a nivel personal tiene a través de que hizo y escribió Siete Veces a Dios es maravilloso. Gran historia. Vayan a verla. Maravillosa, la verdad. La amamos. A mí me hizo llorar. Es un exorcismo literal. Totalmente. Una catarsis absoluta. Pero mire, ¿qué le parece Dana Paola y el novio que me cae bien, el Alex Hoyer? En pleno tianguis, en un bazar. Era un bazar, exacto. Hay que ahorita están de moda. Tianguis, pues es lo mismo. Sí, bazar, porque suena más larga. Tianguis. Ah, es el tianguis. Bueno, pero todos vamos al tianguis a comprar todas, ¿no? Nuestras. Yo porque no tengo uno cerca. Yo te he invitado mil veces al mío, no quiero decir. Yo amo ir de bazar en bazar, de tianguis en tianguis. Muy bien. Pero mire usted el alma caritativa de mi Dana Paola y vea el detalle que tuvo. Al lente indiscreto de Ventaneando no se le escapa absolutamente nada. Y esta vez captó a Dana Paola y a su novio Alex Hoyer en la colonia Roma de la Ciudad de México, donde visitaron un bazar e hicieron una que otra comprita. Por cierto que ahí mismo, Dana aprovechó para consentir a unos tiernos perritos en adopción. Pero lo que más llamó nuestra atención fue cuando al salir del bazar, tanto Dana como Alex quedaron sorprendidos por el talento de un joven cantante que animaba fuera de un restaurante. Fue tal la sorpresa que no dudaron en grabarlo con su celular y más tarde acercarse a felicitarlo. Y no quisimos quedarnos con la duda de qué fue lo que Dana le dijo al joven cantante. Bueno, se acercó y nos felicitó, nos dijo que estaba muy chido nuestro rollo y nos pidieron las redes. ¿Pero qué les dijo? ¿Que igual y para hacer alguna colaboración o algo así? ¿O qué fue lo que les dijo? Nada más me dijo que me iba a mandar mensaje, su novio. ¿Y si pudieran mandar algún mensaje a Dana? Digo, ahora que se acercó a ustedes. Pues estaría chido que hiciéramos una rola. Yo soy Martín O'Neill. Ok. Y él es Hago Rolas. No cabe duda que Dana con esto se sacó un 10, pues siendo toda una estrella, se toma el tiempo para escuchar y apoyar a jóvenes talentos, incluso en plena calle. Felicidades, Dana. Para Ventaneando, Ricardo Manjarres. Qué buena onda de repente que Ventaneando esté en todas partes porque nos acerca a la vida del famoso y ustedes, claro, a los fans, pues más. Y más también que el famoso tenga este tipo de actitudes. Imagínate lo que para ellos significa que unas figuras con tal cantidad de seguidores publiquen lo que ellos hacen. Completamente. Y que se acerquen a ver qué pueden ayudar. Seguramente lo va a apoyar, pues le pidió sus redes sociales. A ver, déjalo. Yo creo que estaba caro el tianguis porque no llevaron prenda. El bazar no compraron nada, es cierto. No le quedó. No había talla extra chica. No, a ver, a lo mejor sale. Amé lo de los perritos. Sí, eso sí. Pero también, claro. Lo de los perritos es un detalle. Muñeco, deja en paz. Pégale, qué bueno que den de comer a los perros, la verdad. Rosarito, está fuerte la información de Markovich. Qué tremendo caso, ¿verdad? Que termine una hija denunciando a su propio padre por violencia psicológica, verbal, física, junto con su mamá y su hermano. Ese es el caso de Alejandro Markovich, quien fuera guitarrista de Caifanes y que hoy está denunciado justamente desde 2014 por estas situaciones. Habla Bela Markovich en exclusiva para Ventaneando. Miren. Bela Markovich puso tierra de por medio entre su padre Alejandro Markovich y ella,
luego de enfrentar diversos episodios de violencia verbal, psicológica y física que están relatados en la denuncia que su madre Gabriela Martínez presentó en contra del ex guitarrista del grupo Caifanes en 2014 y cuyo contenido reveló hace unos días la periodista Lidia Cacho. Pero el haberse ido de México a España no fue suficiente para que, según cuenta Vela, su padre la dejara en paz. Empezó a meterse en mi medio, en el medio en el que yo había crecido toda mi vida, y tener relaciones con mujeres exalumnas de mi escuela, niñas de mi edad. ¿De qué manera me puedo olvidar yo por mucha tierra de por medio? No hay manera, porque te conoce también, porque sabe lo que te duele, sabe dónde, por dónde llegarte. Vela, de profesión diseñadora, regresó a México a raíz de la pandemia de COVID y fue entonces cuando el escenario de agresiones se recrudeció. Pues debido a una tregua que hizo su madre para solucionar un juicio patrimonial con Markovich, la familia volvió a vivir en la misma casa hasta que el músico intentó ahorcar a la madre de sus hijos. Llegaron a un acuerdo con mi mamá por salud a repartir y a como a acomodar las cosas. Entonces ahí hubo una especie de tregua. Nos costó bastante, pero estuvimos los cuatro juntos como para intentar sanar. Ahí fue cuando intentó matar a mi mamá, que fue muy difícil y desgastante porque no le pagaba a mi mamá su parte y había firmado un acuerdo. Ya mi mamá le dijo, te voy a denunciar. Y ahí fue que tuvieron esta discusión y la intentó ahorcar. Y fue cuando yo lo separé y la intentó ahorcar. Y pese a todo el daño que su padre les había hecho, Vela aceptó cuidarlo una vez que fue diagnosticado con cáncer de próstata, gesto que él no agradeció, sino todo lo contrario. Y me lo llegó a decir, es que por tu culpa, porque no me recordaste unas cosas de que yo no sabía de su cerebro, me descuidas y me pasa esto. O sea, me empezó a meter una responsabilidad de su salud muy grande. Pero, ¿cómo fue que Vela decidió dejarlo finalmente? Desde Francia, donde hoy se encuentra, la joven relata que fue luego de un ataque que sufrió y en el que ella misma temió por su vida. Todo comenzó por el reclamo de Vela que le hizo a su padre por su exhibicionismo con otras virtuales parejas, una conducta con la que, según cuenta, siempre buscó incomodarla. El exhibicionismo, a fin de cuentas, es una agresión también, ¿no? A tu mente, a tu alma, a tus sentimientos. Por ejemplo, me metí a hacer la tarea a los 14 años, que desde que teníamos una computadora todos, abierta a las conversaciones, ¿no? Y casado con mi mamá. Entonces yo me volteaba, empezó otra vez a querer como a exhibirse. Entonces yo ahí ya adulta le puedo decir, esto no lo quiero vivir. Y ahí empezó muy agresivo físicamente a decirme, pues, te largas. Decidí irme. Fue mi mamá a ayudarme a mudarme y empezó a exigir así, te vas, pero ya agarró un palo de escoba, empezó a romper todo alrededor. Él me empezó a jalonear muy fuerte, me lastimó mucho, me empujó hacia la ventana. Y mi hermano, una vez más, me lo quitó de encima, que yo no sé hasta dónde hubiera llegado. Y ya para mí eso ya fue inaceptable. Lastimosamente, este no fue el único episodio extremo que Vela y su hermano Diego sufrieron. Este último, por ejemplo, fue testigo de cómo el músico intentó suicidarse. Me llamó mi mamá, que mi papá estaba en la ventana. Total que mi hermano es muy grande, muy alto. Y entre mi hermano y mi mamá lo lograron controlar. Creo que mi mamá le puso algún calmante para que se debilitara y mi hermano fue el que lo jaló. Después empezó a decir que no es cierto, que lo hice nada más para molestarlos. Claro, yo me quise suicidar por tu culpa. Y luego, claro que no lo hice para molestarte. Y te lo hice tan en serio que ya no sabes, ¿no? En otra entrega, Vela denuncia a Alejandro Markovich por violencia física y aún así es requerida en un hospital para velar por su salud. Para Ventaneando, con información de Alejandra Sánchez. Híjole. Mire. Mañana más. Tenemos más porque la entrevista es muy extensa y narra pues todo este tipo de episodios tan terribles. Está tremendo. Oiga, Alejandro Fernández en España. Ya ¡qué maravilla! Que el potrillo en España siempre le va maravillosamente. Sí, pero ¿sabes qué me encanta? Que de pronto dejó de ir algunos años, está retomando, tiene distintas presentaciones hasta julio. En vivo desde claro, Madrid. Estupendo. Increíble. Estupendo. México-Madrid en directo sin escala. Exactamente. Algo así. Pero ahora con esta gira se presenta en un auditorio en Madrid. Amor y Patria, ¿no? Amor y Patria, así es la gira. Y entra más de 13 mil personas. Después va a ir a otras ciudades de España.
y después también ya tiene fechas en los Estados Unidos. Y ver cómo él se desenvuelve en el escenario. Sí, es más que no, hombre. Y ver la respuesta de todo ese público, muchos de ellos mexicanos y muchos de ellos españoles, por él. Es que, y que es no mejor. Se nos olvide que ha abierto camino a muchos otros. De acuerdo. Pero déjame decirle, para mi gusto, el mejor cantante que tenemos en este país se llama Alejandro Fernández. Sí, coincido completamente. Puede ser que Luis Miguel vocalmente... esté a la altura. Es que suena distinto, pero te voy a decir algo, Luis Miguel, o sea, sí es punto y aparte porque Luis Miguel no está activo, o sea, Alejandro sacó la semana pasada un dueto con Firme, ha cantado con Natanael, con Cristian Nodal, con solo tiene sencillos, o sea, no para de trabajar. En vivo, creo que tú venías conmigo un día que nos tocó en primera fila, Castañeda, sí, ya ves que sí andamos, sí, somos compañeros de concierto. De conciertos nos faltan algunos, por pero cierto. Pero el Potrillo, en primera fila nosotros y el Potrillo cantando, no íbamos el micrófono ni el audio del lugar, sino la voz directa. La voz de Alejandro. Es impresionante lo que hace Alejandro. La cercanía Fernández. Que tiene con el público, lo hace bastante y la, bien. Y el talento. Pues en España lo amaron. Este fin de semana, la Madre Patria recibió con los brazos abiertos a Alejandro Fernández y su tour Amor y Patria, en el escenario del Wisin Center, donde más de 17,000 asistentes se rindieron a sus pies. A España, así es que moría de ganas por estar arriba en el escenario y poder cantar. Pero Alejandro no llegó a Madrid solo. Su madre, doña Cuquita Abarca, lo acompañó y notamos que casi le roba el show, pues es toda una celebridad por allá. Carla Laveaga, la inseparable novia de Alejandro, también estuvo presente en tan especial concierto. ¿Cómo te sientes? Muy emocionada. ¿Qué tal te recibe en Madrid? Me encanta. Sí, vais a volver prontito porque se ha hecho esperar, ¿eh? Sí. ¿Cuál es la canción favorita que te gusta de Alejandro? Todas. Sí. Alejandro se mostró respetuoso con su público cuando antes de entonar Mátalas advirtió que si consideraban que la letra era ofensiva para algunos o algunas, salieran unos minutos del concierto para no herir susceptibilidades. Les voy a dar chance al que no quiere escucharla, pues que se salga del concierto, porque yo voy a seguir defendiendo mi canción y esta canción... Con esta canción fue con la que entré aquí a España, de hecho. Me voy y el que quiera, que se quede, y el que no, que se vaya. ¿Va? Entre otros de los asistentes estuvieron la ex Miss Universo Jimena Navarrete y su esposo Juan Carlos Valladares, así como el expresidente de México Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala. La gira Amor y Patria continuará por varias ciudades, así como Canadá y Estados Unidos. Para Ventaneando, con información de Jimena Pérez, David Ruiz y José Luis Dueñas. Bien, piensa en todo el Potrillo, el oye, tema de Mátalas. Oye, que llevarse a doña Cuquita de ahí, sí. Porque le pedían autógrafos y fotos y no sé qué, ya pues la tenían sí. Como celebridad. Pues es que es la suegra que se la haya llevado, de España, ¿no? Sí, qué buen detalle, México, que claro. Se lleva a su pues mamá. Llevó a todos. Y a Carla Laveaga. Nosotros no, muñeco, nos dejó. Oye, y a Carla Laveaga, que ahorita lo platicábamos, que siento que ahora, hasta ahora, le da más, ¿no?, su lugar, la presenta en redes sociales de una manera más distinta de como lo hacía antes. Porque antes hablaba de ella. Me parece correcto. ¿Sí? ¿Y sabes qué? También creo que Alejandro ha explotado muy bien el tema de las redes sociales. O su equipo también le ha entrado muy bien a las redes sociales. Y sabe en qué momento, a pesar de que lo critiquen o a pesar de que lo que sea, ponen grandes fotografías y momentos personales, momentos profesionales y momentos románticos. Sí. Aunque lo criticaron mucho porque el Día del Padre subió una fotografía, una serie, un video más bien de Don Vicente Fernández, felicitándolo del Día del Padre, pero lo musicalizó con Peso Pluma. Pluma.
y fue criticado por eso. Ay, pero bueno, que porque era una falta de respeto para Don Chete, cosa no, en la que estoy de acuerdo. De acuerdo, ¿quién? La que estoy de acuerdo. Nadie puede musicalizar bueno, nada con... Espérame un segundo, con pero es... La de ella baila sola. Por eso, pero es decisión de Alejandro, Elsa, o sea, sí, sí, ¿cuál sí, es el...? No. Pero le va a jalar las patas, Don Chente. Más allá del bien y del mal está Don Chente. De acuerdo. Le va a jalar las patas, Don Chente, pero bueno. Te hablan por, nos hablan por teléfono. Nos vamos a enlazar en este momento con Roberto Palazuelos, que pues en algún momento estuvo muy metido cercano a Andrés García y todo lo que pasó con, pues, con todo esto que tiene que ver con el testamento y la herencia. Esta llamada la hicimos hace unos minutos y esto nos dice Roberto Palazuelos. Roberto Palazuelos rompe el silencio y reacciona a la lectura del testamento de Andrés García, que tuvo lugar ayer por la tarde en Acapulco, Guerrero, y del cual quedó fuera como heredero lo mismo que Leonardo García y su madre Sandra Vale. Aunque esta última sí está contemplada como beneficiaria de un departamento cuya propiedad compartirá con sus dos hijos. Ayer me enteré ya de la apertura del testamento y de su contenido, y sinceramente te digo que me llama mucho la atención, ¿no? Porque pensamos que íbamos a ver un testamento completamente manipulado para a favor de Margarita, y vi como que la mano de Andrés o la lucidez de Andrés dentro de la decisión, porque yo antes de pelearme con él, distanciarme con él, él hizo un testamento conmigo y me nombró albacea. Sí. Y yo le dije, ¿para qué haces un testamento si no te vas a morir? Estás súper sano, estaba muy bien en ese momento. Y mete a Andrés López Portillo con un 25%, deja a Margarita con un 25%, le da a su hermana Rosita, que fue quien siempre lo cuidó y estuvo pendiente de él durante toda la vida, porque él se peleó muy fuerte con Antonio, su otro hermano. Le da otro 25 a Rosita, y lo que más me llama la atención es que le deja un 25 a su primogénito, a Andresito, ¿me entiendes? Le deja un 25. A Leonardo no lo hace partícipe de eso, sin embargo, hasta el final pone que le da un legado a Sandra Vale del departamento que ocupa, que está a nombre de Andrés, y para que lo comparta con Leonardo. Palazuelos sugiere a todas las partes dejar la fiesta en paz y aceptar dicho reparto del testamento, aunque si Sandra Vale decide proceder para impugnarlo, cree que está en su derecho. Se haría todo un rollo, que nos iríamos un juicio de 5 años. No sé la verdad qué vaya a pasar. Yo no soy el abogado titular defensor de Sandra, es mi papá. Y mi papá, vamos a ver qué le aconseja, qué le sugiere. Y sí, estamos convencidísimos que el acta de matrimonio de Sandra Vale está viva. Y de alguna manera, pues ya que dejen descansar a Andrés. Pero si ella decide ir adelante, pues que vaya adelante. Ahora, Margarita podrá... Es más, díganle a Margarita que enseñe el papelito para que veas qué ridiculez. Eso no es un divorcio. Para Ventaneando, Roberto Hernández Gallardo. Uy, qué polémico. Bueno, pues aquí lo que vimos es que sí cambió del testamento que destapó Ventaneando del 2019, donde Margarita tenía el 20, Palazuelos el 20, la hermana de Andrés, Rosa García, 20, 15 Andrés Jr., 15 Leonardo y Sandra Vale tenía 10. En este último que se destapó ayer, 4 son los herederos, es Margarita, Rosa María, Andrés López, hijo de Margarita, y Andrés Jr., con el 25% cada uno, según se ve en este documento, que curioso. Es el que conoció curioso lo del hijo ayer. De Margarita, porque Andrés dijo que lo había heredado en vida y que le había dejado unos terrenos. Mira, pero te voy a decir algo, creo que volvemos a lo mismo, él sabe por qué hizo y por qué decidió. Claro. A mí me llama mucho la atención que Roberto de pronto, pues siento que cambió la actitud. Todo parece que, indicar, ¿no? Y cambió que... un poco el discurso de Roberto, ¿no? Porque ahora ya es como, no, que Sandra no apele, porque si no, entonces no va a poder tomar posesión de este departamento del que va a disfrutar junto con los dos hijos, de que acuerdo. Eso sí se los dejó. Ellos entonces, creen... Pues ya que la santa... Que la fiesta en paz, dice. Que Margarita lo tenía bajo efectos de algún medicamento y que Andrés no estaba en su sano juicio cuando hace no este último testamento. Estaba ahora que no van, lo creo. Es por lo que van a luchar. Que obviamente. No se nos olvide sí, no. Que aquí está reconociendo que sí estaba enojado con don Andrés, porque luego claro. Va a decir que no, pero sí, claro. Él lo dijo. Sí. Claro. Estaba enojado porque había hablado de más y eso sí. Nos lo contó Yolanda Garza.
Y sigue siendo cambiarlo. Muy extraño que le haya dejado a Andrés a su primogénito, porque estaban muy distanciados también. Pero te voy a decir, más que con Leonardo, en realidad, aunque a últimas fechas se habían peleado. Cierto. Desde mi perspectiva, es un análisis personal, quizá esto sea le dejo al mayor y él sabrá qué hace con sus hermanos, o él sabrá si reparte, o él sabrá, o sea, de mis hijos, ahí está, el mayor, de otro matrimonio, Ahora, no ese sé. Tanto por ciento tenemos entendido que se va a tomar de la propiedad que es Paraíso 1, que es la que todavía tiene Margarita, Rosa María, es la que está en la playa. Ajá, que es la que van a tener que vender, pues, para decidir cuándo venden, cómo venden, a cuánto lo venden, y que se reparta eso. Porque ya vendieron. Margarita. Ya habían vendido el castillo de aquí de la Justicia. Ya. Y habían vendido la otra de Acapulco, el paraíso, que daba la laguna. Entonces, lo que queda en realidad es. Es Paraíso 1. Que también decían que lo querían hacer museo. Entonces, pues. Yo creo que más bien van a... La tiene difícil Margarita. Mañana la conferencia Margarita, por cierto, en Acapulco. Ahí estará Hanna presente. No se pierda Ventaneando entonces a la una. Buena tarde, sea feliz. Este programa de televisión se llama Ventaneando, que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando.